Los cuatro elementos del hip hop son graffiti, breakdance, el DJ y MC. Este mundo es canso y ahora para bien la oreja. Si tienes a tu lado a los hombres y mujeres, hablando de rapero inteligente y consciente, puedes creer en todo en lo que dicen, pero loco, solo es el discurso de super... Básicamente la diferencia del hip hop y el rap es que el hip hop es la cultura, y el género musical que sale de la cultura hip hop es el rap. Y hay una confusión muy grande entre que si hip hop es género musical y rap también, no. Un b-boy bailando está haciendo hip hop, un grafitero haciendo una pieza está haciendo hip hop, así como un MC rapeando está haciendo hip hop. Así el hip hop nació como un movimiento de protesta, o sea, todos los negros estaban a expensas de lo que los blancos hicieran. Entonces era como muy territorial. Entonces los negros obviamente no querían a los blancos. Entonces esto era como un movimiento de protesta, y a través de las líricas ellos decían que no les parecía. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo opinar? ¿Cuándo no lo irán? Porque lo que traigo yo aquí no es lo que realmente desean escuchar. Si miran afuera verán problemas que pasan nomás. La gente solo se preocupa, no se ocupa, los deja pasar, mira. Un MC es, digamos que el vocalista, el escritor, el que se dedica a hacer rimas, prácticamente es la parte vocal de un grupo de rap. Empiezas obviamente escribiendo lo que sientes, ¿no? Todos tendemos a escribir muchas veces, aunque sea dos líneas, pero nunca las expresamos o nunca tendemos a decírselas a, ya sea a la persona que va dirigida o a nuestros semejantes o algo. Nunca tenemos miedo de expresar lo que sentimos. Entonces, cuando es con una base, yo creo que por lo mismo de que somos, no sé, tenemos la música por dentro como humanos, cuando le pones una letra, y más si tú la sientes porque es algo que tú viviste o que estás viviendo en esos momentos, pues es cuando más te llena. Gracias al hip hop por enseñarme todo lo que sé, por estar en mi mente, en mis venas y en todo un ser. Gracias al hip hop por enseñarme todo lo que sé, por estar en mi mente, en mis venas y en todo un ser. Todo lo que sé, por estar en mi mente, en mis venas y en todo mi ser. Gracias al hip hop. Pues la visión de la sociedad con respecto al hip hop es básicamente la misma, ¿no? De delincuencia, drogadicción, violencia. Muchas veces la gente no conoce, y como no hay foros, no hay espacios, pues entonces nos quedamos con lo que vemos en la tele, cuando realmente nuestra realidad es muy distinta a la que se vive en los Estados Unidos. Entonces nosotros vemos en la tele, o lo que nos llega, que si ya se asesinaron, que si hay gangsters, que si hay droga, que si hay violencia, sexo. Ajá, lo mismo pasa con los raperos. Hubo dos, tres raperos que a lo mejor fueron malos o quisieron sentirse malos por sus circunstancias, y obviamente todos los demás, gente sin cultura, empieza a decir, ay, sí, sí son muy buenos, ¿no? Porque mataron a dos. Entonces ya se tiende a generalizar, y no es así. Me asombraba, o sea, que mucha gente piensa que son gente inculta, ¿no? O gente que sin estudios, y no es cierto. O sea, hay muchísima gente en lo que es el underground de rap, que te puedo opinar acerca de política y de libros, y tú le preguntas de libros X, o sea, y te ha leído muchísimo, gente que ha leído. O sea, para tú ser poeta necesitas leer muchísimo. Tiende a pensar que somos malos o no sé qué. Mi mamá, ¿no?, me decía, no, no vayas, que porque se vayan a pegar algún día o vaya a haber redadas y cosas así, cuestiones que no pasan, o sea, nunca pasan. Yo he visto más cosas feas en una disco para fresas, o sea, de Cholula, yo peores cosas que alguna vez han pasado, o sea, nunca han pasado cosas así en las tocadas de rap o de break. Necesita nada para formar parte de, nada en especial, quiero referirme, para pertenecer a la cultura hip hop, sino simplemente llevar a cabo uno de los cuatro elementos y tener mucha sensibilidad, mucha pasión, mucho sentimiento, y simplemente ponerle corazón a las cosas. No hay un requisito, porque yo he visto muchísimas personas desde fashion a personas de corazón. O sea, no es la vestimenta. La vestimenta no te hace ser rapero, no te hace ser breakdance.
porque hay muchos niños que van con los mejores jerseys. Bueno, lo que se usa son casi, no sé, unos tenis Dada y unos pantalones Nike o cosas así. Y realmente no saben ni siquiera cómo nació su cultura o la cultura que siguen, ¿no? Porque es una cultura, no es un movimiento. No sé qué vaya a pasar. Lo que yo quisiera es que el rap retomara sus raíces, o sea, que se volviera de protesta, que se volviera con sentido, que dijeras cosas coherentes, que no se volviera exclusivamente, por ejemplo, de reggaetón, o que las estaciones de radio no tocaran cosas nada más comerciales, que le dieran cabida al rap Revolution en este caso, que hubiera festivales y cosas así, ¿no? Acá en México no hay festivales de rap, de hip hop y cosas así. En contra de la mierda que se da baños de pureza, contra del resultado de una sociedad que apesta, contra del policía que ha vivido abusando, en contra del que no habla por temor a ser juzgado, contra el explotador y quien permite ser explotado. Contra los líderes que lo demás les es ajeno.